En el corazón de América Central, El Salvador lidia con el impacto del cambio climático. El aumento de las temperaturas, los patrones climáticos impredecibles y eventos extremos representan amenazas significativas para nuestro entorno. En la última década, El Salvador ha experimentado una reducción del 20% en las precipitaciones, afectando negativamente a la agricultura y la biodiversidad. Nuestros majestuosos bosques, los pulmones de nuestro planeta, están bajo asedio. Las tasas de deforestación en El Salvador han alcanzado niveles alarmantes, llevando a la pérdida de ecosistemas vitales y poniendo en peligro innumerables especies. El delicado equilibrio de nuestros ríos se ve afectado por la contaminación y prácticas insostenibles, poniendo en peligro la arteria vital de nuestras comunidades. Sin embargo, que esto no sea un elogio fúnebre para nuestro planeta, sino un llamado a la acción para el cambio. Es hora de que nos convirtamos en guardianes de este preciado regalo, de nutrirlo y protegerlo. Plantar árboles, promover la agricultura sostenible y adoptar energías limpias son acciones a nuestro alcance. Debemos ser vigilantes, guardianes de nuestros ríos, asegurando que fluyan sin contaminación para las generaciones venideras. La belleza que adorna a El Salvador es un testimonio de las maravillas de la naturaleza y es nuestra responsabilidad colectiva preservarla.